¿Cómo por qué te traje? ¿Cómo por qué te traje? Te traje a ver al Papa, viejo. Al Papa, ¿eh? Estamos mal, Leo. Estamos mal y lo sabemos. Muy mal. Y el Papa es el único que puede solucionar este problema. Este problemón. Ah, Carlos, ¿pero qué va a pensar Francisco? ¿Qué va a pensar? A mí me da vergüenza. Vergüenza que te digan que no te alcanzan los puntos para ir a jugar el repechaje a Nueva Zelanda. Eso es vergüenza. Yo no quiero jugar contra los canguros. Contra los canguros es vergüenza. ¿Qué querés? Si la pelota no quiere entrar. Es evidente, no quiere entrar. Es una maldición. Ahí viene Francisquito, grande, Juan Panchito, como camina. Es un placer recibirlos en la casa del señor. ¿En qué puedo servir? El tema es que los argentinos están con problemas, están sufriendo por su selección, porque parece que no clasifica para el Mundial de Rusia, y eso es grave. El fútbol no es la solución de los problemas que sufre el mundo. Mire, pero mire que cuando empieza el Mundial, para las atrocidades, para la guerra, para los delincuentes, para los reggaetoneros, para todo el mundo. Sí, además, es una linda alegría para los chicos del planeta. Dígame, Francisco, ¿qué le vamos a decir a los niños cuando vean el Mundial y les tenemos que explicar que no van a ver a Leo? Sí, necesitamos, señor Papa, un milagro, cueste lo que cueste. Su deseo es noble, pero no sé si es posible. Francisco, mire, le voy a hacer una cosita, Esto acá lo vamos a tener que arreglar entre nosotros, esto se arregla así, Entre argentinos, entonces, usted es argentino, yo soy argentino, él es argentino, Esto queda acá, lo ¿entiende, no? ¿O se puede hablar con el jefe? Sí, hable con su jefe, se lo pido por fin. Mire, que para clasificar nomás, para clasificar, el Mundial lo arreglamos solito, no lo molestamos más, porque él está ocupado, sabemos que está ocupado con unos problemitas. Sí, solito lo arreglamos. Además, una clasificación. Le pediría al señor por ustedes. Clasificación directa, señor. ¡Queremos la clasificación! Ustedes pidan y pidan y pidan. Que después el que se tiene que hacer cargo soy yo, Soy yo. Por Dios. Bueno, van que en un toque que bajo de acá me visto, comemos una picada y charlamos. Es argentino. Es argentino. Usted no tiene que ayudar a clasificar, maestro. Evidentemente lo que usted me está pidiendo es un gran desafío para mi carrera. Necesitamos un milagro, Jesucito. Un milagro y nada más. Escucha una cosa, es mucho pedir ganar en la altura de Quito. Se lo digo con respeto, no estoy pidiendo que me traiga a Maradona de 20 años, a Pupi 20 años, Bron, Cuchufo 20 años. Estoy pidiendo que nos dé una manito, estamos sufriendo. Una mano me pidéis. Y yo di mi mano, puse mi mano en el 86 en el partido contra Inglaterra. La mano de Dios, ha caído la mano de Dios. No tiene abandonado, hay que reconocer. Mire, mire, lo chicané. ¿Vio? Nada, lo tiene abandonado, tiene abandonado. ¿Quién te crees que pinchó la pelota al arquero de Colombia para los dos goles de Paraguay? ¡Papá! Y pero ahora se necesita el milagro. Yo puedo ayudar. Ahora, si ponen a Di María por la derecha, ¿qué cree que haga? Es un pecado. ¿Hay alguna posibilidad que usted nos pueda hacer algún milagrito? Por ejemplo, que para el próximo partido llegue el Kun Agüero y Gago que me juegue los 90 minutos completos. Ahora, si vamos a pedir boludeces, la cortamos, ¿eh? Perdón. Cortamos, está el límite, perdón. Boludeces no. Yo, Jesucito, le quiero pedir que el pueblo argentino se una y que todos unidos griten por Argentina. Bueno. Cerrá. Listo, perdón. No puedo seguir. Leo, ubícate con los pedidos. No me mago, no me mago. Ah, otra cosita. Directa, acuérdese. Directa, la clasificación directa. Directa. Sí, tenemos que ganar. Si es posible, varios goles por las dudas. Yo les aclaro que soy Jesús, no soy Superman. Ustedes pidan que fácil. Son una cosa de loco ustedes, me hacen reír. Bueno, pero en la Biblia decía, yo la leí, decía, pedí con la manito, así con la manito usted, yo lo vi. Pedí que se os dará y así es. Sí, pedí que se os dará. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿vosotros qué estáis dispuestos a hacer por su padre? Yo estoy dispuesto a ir al obelisco, a festejar. Con la camiseta del Real Madrid puesta en mi cuerpo. Por este partido estoy dispuesto a todo. Ya lo dije en el último Mundial. En la final, el que hacía un gol
Yo le entregaba la colita, la colita. Corazón que Pipita y Boina tiene la concha de la lona. Carlos, tenga cuidado con lo que desea. A ver si Cardi se manda una tripleta. Ay. Entonces, Jesucito, ¿usted no va a ayudar? Messi. Usted es el que más ha sufrido. Usted. Sé que a veces no lo entienden, Messi. Pero tenga fe. Tomad y bebed ahora en conmemoración mía. Oh. ¡Ah! ¡Un milagro! ¡Me convirtió el juguito en vino tinto! ¡Milagro! Esto es Gatorade, ¿eh? Esto es Gatorade. Una pregunta le quiero hacer, Jesucito. Como ahora que somos medio amigos, ¿usted siempre desayuna con pan y vino? No, a veces, a mediodía me pido una sopa cabello de ángel. Ahí bien, Francisquito, gracias. Un panchito como camino, ¿sí? Es argentino. Es argentino. Jesucristo. Jesucristo.